Daniel en el foso de los leones. Daniel era un consejero tan sobresaliente que el rey Darío de los medos y los persas lo puso a cargo de todo el imperio. Los otros oficiales se sentían tan celosos que tuvieron una idea que seguramente metería en problemas a Daniel. Le sugirieron a Darío que ordenara que nadie debía rezar a ningún dios durante 30 días. Solo podía adorarlo a él. Si alguno desobedecía, lo arrojarían a un foso lleno de leones hambrientos. El rey pensó que era una gran idea y firmó la orden. Ahora bien, Daniel era un hombre bueno y santo. Por supuesto, siguió rezándole a Dios 3 veces al día, como siempre, delante de su ventana y a la vista de todos. No pasó mucho tiempo antes de que sus enemigos le informaran al rey Darío de lo que ocurría. Darío se sintió devastado, pero no podía echarse para atrás. Ordenó que arrojaran a Daniel al foso de los leones. Que tu Dios te salve, oró el rey, y colocaron una enorme roca sobre el foso para que no hubiera manera de que Daniel pudiera escapar. Darío pasó toda la noche pensando en cómo había sido él la causa de que arrojaran a Daniel a los leones. Tan pronto como amaneció, se apresuró a ir al foso y gritó: Daniel, Dios estuvo contigo, todavía sigues con vida, con vida. Para alivio de Darío, Daniel contestó: Sí, señor, Dios envió a un ángel para protegerme y los leones no me han hecho daño. El rey ordenó que sacaran a Daniel del foso y que arrojaran a todos los malvados que lo habían acusado. Los leones los despedazaron y no dejaron nada más que los huesos. Y colorín colorín colorado, esta historia ya terminó.